Bienvenido, en este video le voy a dar una idea de cómo ustedes pueden tapizar lo que son las cabeceras de un Camaro año 1988 y el carro es este, en este estoy trabajando, es un proyecto, uno completo, pero este video se va a enfocar nomás en cómo hacer lo que son las cabeceras, cómo tapizar las cabeceras, de eso se trata. Y para empezar hay que descoserla, tu estanque va a tu anestiche, hay que descoserla y hay que marcarla. La marcada en cabeceras es bien importante. Just make sure to put a lot of mark on it because it's so important to do it right. Pongo una marca ahí. Voy a ponerle otra marca aquí. Y voy a ponerle otra aquí. Otra ahí. Y otra acá. Nomás la mitad voy a marcar. I'm only going to mark the half, then I can fold it by half and do the made the same mark on the other side. Para empezar la voy a descoser porque voy a usar la misma plantilla. Siempre que vayan a utilizar la plantilla para sacar una pieza nueva por medio de la vieja, asegúrense de que la plantilla esté en buenas condiciones. Si no está en buenas condiciones, es preferible que la corrijan. Y de esa manera van a evitar que les quede grande y que les quede muy apretada. Y esta la voy a estar haciendo así, la misma forma con la que tiene ese piping, ese vivo que está ahí lo va a llevar, pero le va lleva un bordado. Y aquí tengo ya las piezas descosidas. I unstitched all these two pieces. And I got, that's the back. Just put back in there, a B. And this is the front piece. And something right here. Aquí tengo lo que es el material de las cabeceras. I got the headrest material right here. It needs 228. IROC C y le voy a poner un cuarto de espuma, one quarter inch headliner for backing. Asegúrense que no les quede arrugado y make sure this piece be plain. Esta pieza tiene que estar lo más lisa posible. Ok, aquí la tengo ya. Esta línea es la de en medio. This line means the center of this piece. It's exactly, you see, between the number two. Esta línea entre medio del 12 indica que ahí está repartido a la mitad. Y esta otra línea es qué tan alta nosotros la queremos de la cabecera. Yo quiero que esta línea sea esta. Y esta
sea esta. O sea, lo que yo tengo que hacer es muy fácil, ponerlo aquí. Ahí. See that line? One line, line is on top of the other one. The sideways and the line up and down is one on top of the other one. Just put it that way from top. Le pongo esa pesa arriba para que no se mueva. Y la empiezo a marcar. Media pulgada de aumento. Esta línea es bien importante, todas estas marcas son muy importantes. Ok, ya está marcada. You already traced by the old one. Ahora lo que yo hago es esto. Ahora la voy a cortar. Esta marca acá, bien importante. Todas las marcas son bien importantes, acuérdense de eso. Y ahora la doblo a la mitad. I just fold it by half. Y tengo que asegurarme que esta línea quede aquí, línea con línea. Y aquí tengo esta pieza ya. I have to make sure. I have to check it to make sure this piece is right. See right there. And will be like that. Y aquí ya está, esta pieza ya está. Aquí va a llevar un zipper y le voy a marcar por acá abajo en donde va a ir el zipper. A zipper will go in there. Make sure, asegúrese siempre de revisar la pieza, que no esté muy grande o que no esté muy chica. Asegúrese de revisar siempre la pieza. Make sure to check it. Even if the old one was perfect, check, make sure. And this piece is perfect. So I'm just gonna make this cut in there. Y ya la tengo, lo que hago es cortar la otra. Going to cut the other one by this one. Aquí tengo las dos piezas. I got the two pieces right here.
ya están cortadas, pero tengo que cortar la de atrás ahora. Hasta que da one. Y siempre, ya saben ustedes, los que ven mis videos, siempre yo le doy media pulgada de aumento para la costura. En cabeceras tienen que tener un gran cuidado en cuanto a eso. Si le dan media, tienen que agarrar exactamente la media. You have to get exactly, if you give half in headrest, you have to make sure to get in half inch when you are sewing. Y aquí ya tengo esta pieza, solo que hago la corto. I fold it by half. And I have to make sure to get those marks. See, fold it by half. Okay. Voy a cortar la otra, y la otra no les voy a mostrar cómo cortarla porque es lo mismo. Lo que sí voy a cortar, y lo voy a hacer fuera de cámara, es cortar los vivos. I'm going to cut all the piping. The piping are 1 inch and 1/8 wide. That's the size of the piping. I have to cut 1, 2, 3, 4, 5, 6 piping of this measuring. 1 inch and 1/8. That's the side, because you have a piping over here around. I'm not going to show you that one because it's easy, but I will show you how to sew these pieces. Voy a cortar otra vez. I'm going to cut one more of those ones. Ok, voy a coser la cabecera. Ustedes vieron cómo yo la corté. Y ahora lo que voy a hacer es a coserla. Going to sew this headrest. And first you have to make sure to have the piping. And you can put the piping on this piece or this piece. Pueden poner el vivo a esta o a esta, no importa cuál se lo quieran poner. Yo se lo pongo a esta. Digo, a esta va a ir acá abajo. I'm going to put a piping on this piece right here. Just make sure to check the machine before you start sewing, because you don't want to break or skip the thread on the middle of the seam. Asegúrense de revisar la máquina antes de empezar a coser, porque no va a querer que les falle cuando estén cosiendo. Thank you.
desasqueado para que no se eche de ver el ajuste. Pongo así junto. Y aquí ya tengo esta parte. Como aquí en las curvas le tengo que hacer un cortecito nomás para que abra poquito. Ok, ya tengo. Ok, ahora la voy a empezar a cerrar. Si ustedes no tienen práctica cosiendo esto, pueden coser la mitad y de ahí coser la otra mitad y que muera acá. Pero yo lo voy a coser todo de un solo, porque por eso le puse marcas. I put those notches for a reason. I want those notches to line up, one on top of the other one. If it doesn't line up, it's like a 1/4 away. If it is 1/2 inch away, one from the other one, it's too much. Try to let put those one on top of the other one. Esas marcas tienen que dar todas una arriba de la otra. Si en caso no les da, les queda media pulgada de separado, no está bien. En cabecera no está bien. Si les quedan menos de 1/4 uno del otro separado, pueda que les quede bien, pero pueda que también se les vea como torcida la cabecera. No quieren eso. Miren, pongo uno arriba del otro y me voy cosiéndolo. Just one on top of the other one. Sí. And don't pull none of those. Don't pull none of these pieces. Don't pull it. No jalen ninguna de estas piezas. No vayan acomodando. No vayan acomodando. Tuve que pausar el video porque se me olvidó poner el zipper. I forgot to put the zipper, and that's what I'm going to do right now. See that line? The zipper, you have to go on top of that line. Se me olvidó poner el zipper y eso es lo que pausé el video, porque tengo que poner este zipper. Bien importante. Y le tuve que descoser aquel vivo. Se me olvidó. Pero eso no indica de que no lo pueda poner. Simplemente le desposí un poquito el vivo y ahora lo estoy poniendo. Ya cosí un lado y ahora voy a coser el otro lado. Este tipo de cabecera, la forma como va, es un poquito más complicada que las otras. Las otras son mucho más fáciles que estas. Ya le puse el zipper. You already saw this zipper. But I have to cut it. Tengo que cortarle. Y le voy a cortar aquí. Ok, ya tengo acá. Y abro un poquito acá, porque aquí le voy a meter la cabeza al zipper. Going to put the slide in there. Y va aquí. Y ahí está el zipper ya. Ok, ahora sí voy a poner el vivo para atrás, porque como se me olvidó, tuve que descoserlo. Ok, ahora sí lo voy a cerrar. ¿A dónde me había quedado? Acá. Okay.
Aquí está una marca, lo único que no se la saqué, pero ahorita la vamos a sacar. Si da mark one está perdida, así es como tiene que quedar. Y acá también el sitio tiene esa marca ahí y tiene que ir ahí. All these marks are here, one on top of the other. Todas estas marcas están quedando una arriba del otro, lo cual indica de que todo va bien. Y aquí está la otra marca, there is the other mark. Cabecera ya está cocida, lo que sigue ahora es ir a armarla. ¿Qué es lo que voy ahora? Nomás le doy vuelta. Yes, I will do that tomorrow morning. Pero aquí ya está cocida. ¿Vieron el proceso en cuanto a cocerla? Las marcas bien importantes. Those notches are very important. On headrest, very important. Where you are sewing a straight piece, it's still important, but not that much as a headrest. Cuando están cosiendo una pieza que sea derecha, son importantes las marcas, pero no tanto como en las cabeceras, parte que llevan muchas curvas. Ahí son bien importantes. Y la voy a poner. Voy a poner la funda de esta cabecera. I'm going to put this headrest cover. Se ve bien pequeñita, ¿verdad? It looks so small compared to this big phone. First I have to put it right here. Then I have to wrestling. Tengo que luchar para meter esto acá. I have to wrestle it. Put this cover on right here. First I got one side. One side. And then you have to push the cover to the other side. Pull it. Metí un lado, ahora tienen que meter el otro lado y tienen que tratar de empujar la funda hacia el otro lado. Y si ven, ya entró, pero no está acomodado. I have to play around, make sure putting this on the right. Because it doesn't look like it is right. First thing that I have to make sure, this number, this logo look straight. Primero que yo tengo que asegurarme de que ese logo se vea derecho. Es lo primero. Si está derecho, entonces cierro lo que es el zipper. And there is a straight right there, so. Y aquí ya está bien. Y aquí ya está bien. Entonces lo que hago, cierro la funda. Esto es bien fácil, las cabeceras son bien fáciles. Cabeceras, coderas son fáciles, lo único que tienen que hacer. El secreto de eso es saberla cortar y saberla marcar. Eso es todo. Easy is so easy. For some people this part is hard, but the secret is cut it right and put a lot of mark. That's the secret. If you cut it right and put those mark, and those mark hit one top of the other one, you wouldn't have problem to put them in. You wouldn't have problem at the end. Y aquí está. Este video se trató de cómo hacer lo que es una cabecera. Este es un Camaro año 1988. This video was about how you can make a headrest. And this is a Camaro 1988. So thank you very much for watching this video. I hope you enjoy it.
If you like it, don't forget to hit the like button. Feel free to subscribe. Any comment, leave it on the comment section of this video. Muchas gracias por haber visto este video en cuanto a cómo tapizar lo que es una cabecera. Cualquier comentario, déjenlo en la sección de comentarios y los veo en el próximo video. Hasta luego. Y aquí están las cabeceras de este Camaro año 1988. Here I had the headrest of this 1988 Camaro. You can see it right there. Look nice, are so tight. They put 228 iron C, and that is for I think it has to do something with the car. Y aquí está la otra. Le puso el 228 iron C. Pienso que eso tiene que ver con lo del carro. Ustedes vieron cómo yo las cosí, cómo las cerré, y ahí están terminadas las cabeceras. Para hacer las cabeceras quiere un poquito, diría yo, de conocimiento. Si esa es la palabra, conocimiento. Aunque se puede, si usted no tiene mucha experiencia, la puede hacer, pero puede que le batalle un poquito. Ahí quedó todo muy bien. Con esto estoy cerrando el video de esta cabecera. So thank you for watching this video related to this headrest. And there are the headrest with the front and back seat of this 1988 Camaro. Ahí están las cabeceras con los asientos de enfrente de este, enfrente y atrás de este Camaro 1988.